Las campañas de matrimonios colectivos y de registros gratuitos son precisamente para esto, para que se haga responsable, para que exista una paternidad responsable, para que el nacimiento de un niño no recaiga todas las responsabilidades nada más en la mujer, sino que lo tenga que atender la pareja. Lo hacemos de manera gratuita, se hace a través de las dos oficialías que tenemos en el municipio, una situada en la Avenida de los Árboles, en fraccionamiento de... ahí en el sur, y la otra aquí en Pachuquilla. Y precisamente el día de ahora fueron 29 matrimonios colectivos. Mi administración todavía no ha mantenido el relleno sanitario, hemos tenido problemas, todo el mundo generamos basura y nadie quiere que la pongamos en algún lugar. Estamos buscando en este momento otra alternativa, buscamos tener... Diferente a la que se tenía, tuvimos algunos problemas con los vecinos de ahí, no quisieron que se instalara. Nosotros lo que menos queremos es tener problemas con la ciudadanía, tenemos que buscar un lugar en el cual estemos en paz con todos. Ahora sí puede decir el lugar donde se pretendía. En la IGA, en los límites de la IGA con el municipio de Zempoala. ¿Por qué no se rellenan los...